Formar una familia es saber que uno tiene que trabajar en equipo y esa otra parte del equipo que es ella siendo la mamá de mi hijo, me da esa satisfacción de que mi hijo siempre está a cargo de alguien que se preocupa, le da cariño, lo vive como mujer y lo disfruta, entonces eso me hace sentir muy feliz. Nosotros fuimos amigos 2 años, después de una conquista de 2 años, bueno, pusimos de novios, fuimos a vivir solos. Habíamos pensado en casarnos, pero por ahí una decisión más de chicos, ¿no? Más de enamorados, diríamos. Después vino el bebé y bueno, nuestro bebé es todo y en ese momento era todo, era lo más. Así que nos dedicamos a fondo con el bebé. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will. El matrimonio significa expresar y confirmar ante nosotros y ante la sociedad el amor que se profesa mutuamente. Lo quisiéramos que además de recibir los derechos y obligaciones legales, nunca se olvide de pensar libremente, practicar la paciencia, sonreír con frecuencia, hacer amigos nuevos, redescubrirlos de antes, tener esperanza de ser, dar, ceder. Tener esa confianza que permite recibir, cumplir una promesa, ser prudente, tratar de comprender, reservar tiempo para la gente, reservar tiempo para uno, esparcir alegrías, aceptar un riesgo, crecerse, probar algo nuevo, aminorar la marcha, saber ser blando a veces, creer uno mismo, confiar en otros, ver un amanecer, escuchar la lluvia, mejorar, llorar cuando sea preciso, tener fe. Cometer errores, ¿verdad? Los primeros años creo que fueron los más difíciles. Me costó adaptarme a él, a la convivencia, a sus horarios, a los días que no estaba. He llorado de noche. He llorado y me costaba adaptarme que no estaba, pero yo creo que es eso, ¿no? El matrimonio, la convivencia. Adaptarse al otro y amarlo y aceptarlo tal cual. Señor Carlos Alberto Villalba. ¿Acepta por esposa a la señorita Silvia Moraes? Sí, acepto. Señorita Silvia Moraes, ¿acepta por esposo al señor Carlos Alberto Villalba? Sí, acepto. Cumplidas las formalidades legales y habiendo recibido el consentimiento de los contrayentes, yo, doctora Romina Borja, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Así que me adapté. Así que ahora, cuando no está la noche, me miro mis películas románticas. No tengo que cocinar, no cocino. Así que invito a mis amigas a veces a casa. Así que encontré la vuelta. Pero la verdad que el tiempo que él está, la calidad que tiene como persona y la calidad en estos momentos, juntos, en familia, supera todo el tiempo que él está. Invito a que sigamos viviendo con la misma fórmula que aplicamos siempre, tanto como pareja, como padres, y brindándole el apoyo al resto de la familia como hicimos siempre, compartiendo siempre todos estos buenos momentos felices que es la base de la familia. Y sobre todas las cosas, te amo. Te amo y te elijo y te voy a seguir eligiendo siempre.
Te amo, mi Charlie.